Buenos días, Angélica. Buenos días, José Franco. Buenos días, Tony. Buenos días, Martín. Bueno, en nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues Santa Rosa en este año está de manteles largos, se está cumpliendo 95 años de que se inició esta comunidad parroquial. Esta comunidad que inició siendo una capilla de la parroquia que era St. Ferdinand's, o que todavía es St. Ferdinand la parroquia, una parroquia, pero era, pertenecía como capilla, y después pues llegó a convertirse en lo que ahora es una gran parroquia. Prácticamente en el Valle de San Fernando podríamos decir que es una de las más grandes, si no a lo mejor la más grande de las iglesias como parroquia en este valle, por la cantidad de personas que acuden, por ese fervor, ese amor, ese ardor en el espíritu. Todavía parece que estamos todavía en el calor del domingo de Pentecostés que celebramos ayer con un gran ánimo, con un espíritu renovado. En medio de todas las cosas que están pasando, el espíritu sigue trabajando. Aún en medio de estos disturbios, que ahora es otra cosa, pareciera que todavía estamos viviendo una situación con el COVID-19 y surgen estos disturbios. No sé, digo, yo sé que a lo mejor las causas o las razones por las cuales empezó todo esto parecen justas. Yo creo que es hasta cierto punto triste saber que todavía hay situaciones en las cuales se pueden ver las distinciones entre razas, entre, pues sí, razas y orígenes, culturas, que pueden dividir y que pueden crear todo esto. Pero pienso que, en una manera personal, que si algo pides, es porque tú lo das. Entonces, si uno pide no violencia, lo tiene que hacer sin violencia. Y digo, es mi opinión muy personal. Yo siento que sí debemos de luchar hasta cierto punto por una igualdad, por un respeto de todos los seres humanos. Pero no debemos de perder de vista que también el otro al que yo quiero agredir, al que yo quiero ofender, aun a pesar de que a lo mejor ofendieron a alguien más, pues también es un ser humano. Digo, pues pienso que ciertamente se debe de pedir justicia, tiene que pedir derecho, pero dice un dicho: si quieres luchar por la paz, lucha por la justicia. O si quieres luchar por la justicia, lucha por la paz. Así que yo creo que necesitamos seguir orando, lógicamente necesitamos seguir pidiendo al Espíritu Santo que nos siga iluminando, que siga guiando nuestros caminos para que podamos ir superando tantas cosas que nos pueden ir apartando, nos pueden ir dividiendo, nos pueden ir creando todo un caos que a lo mejor y no tiene necesidad. Pero bueno, no sé, pienso que a lo mejor ahí es donde cada quien tiene que discernir cuál es lo mejor para sí mismo, pero nunca perder de vista lo que somos. Somos seres humanos, somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre. Y por eso yo creo que
Necesitamos crecer en este amor. Y digo, yo sé que a lo mejor estas luchas, estas contiendas, a lo mejor este deseo de querer hacer justicia con nuestras propias manos, a veces es tentador, es tentador. Digo, porque a veces uno quisiera hacer con sus propias manos, poder imponer lo que uno cree que es bueno, lo que uno cree que es justo, y ahí es donde entramos a lo mejor en diferentes puntos de vista. Pero mis hermanos, yo creo que hay una verdad, hay una vida, hay un camino que se llama Jesús. Y por eso a veces es bueno preguntarnos, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y ahí es donde nosotros tenemos que poner, pues, nuestra oración, nuestros sentidos, nuestra cabeza y nuestro corazón, para poder discernir eso y ver cuál es lo más apropiado, lo justo, lo correcto, lo bueno. Y les digo, pues a lo mejor, y yo creo que aún en diferentes circunstancias, uno pues no se puede hacer como uno quiere, ¿eh? Pienso en tantas cosas que a lo mejor he vivido yo, en las cosas que a veces vivo aún aquí en esta comunidad, en donde estoy trabajando, estoy sirviendo, en la casa donde vivo, con los demás sacerdotes. Vamos, cómo a veces entramos en estas dinámicas no tan sanas. Y necesitamos poner el discernimiento. Necesitamos poner nuestra vida, necesitamos ponernos en oración. Yo siento que a mí me falta mucha oración. Y yo creo que todos necesitamos buscar más oración para poder discernir. Buscar esa paz interior, esa paz que viene de Dios. Bueno, pues estamos en el primer día del mes de junio. Estamos ya, hemos terminado la Pascua con la gran solemnidad de Pentecostés. Terminamos la Pascua del Señor. Durante 50 días estuvimos celebrando la presencia de Jesús vivo en nuestras vidas. Jesús que vive en nosotros, en medio de nosotros, que vino a liberarnos. Y hemos prendido pues siempre un cirio pascual para recordarnos esta presencia de la luz de Cristo, la luz que representa a Cristo mismo. Quise mantenerlo todavía encendido porque siento que en medio de la oscuridad, en medio de las situaciones que vivimos, en medio de esta pandemia, necesitamos la luz de Cristo. Así que, como es un cirio bendito, vale la pena encenderlo en este tiempo que estamos viviendo. Así que, al menos hasta que ya me lo tenga que entregar o no sé, va a mantenerse ahí este cirio encendido para que nos recuerde la presencia de la luz, la presencia de este Dios que ha roto la oscuridad, que ha roto la noche para darnos una nueva vida. Este lunes, primero de junio, la iglesia, hace 2 años, en el 2018, el Papa Francisco nombró el primer lunes después, o el lunes después del domingo de Pentecostés, una fiesta dedicada a la Virgen María, Madre de la Iglesia. Entonces, recuerdo, yo en el 2018 fui ordenado, cayó un 21 de mayo esta fiesta, que era el lunes después de Pentecostés, y celebré esta fiesta, esta memoria a la Virgen María, Madre de la Iglesia, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Así que, pues, lo tengo muy presente porque estar a los pies de la Morenita del Tepeyac, celebrando esta fiesta en honor de ella, Madre de la Iglesia. María, que es Madre de todo el universo, pero de manera particular y singular en la maternidad sobre la Iglesia. Maternidad que se le dio a María al pie de la cruz, cuando Jesús le dice al discípulo amado, he ahí a tu madre, y a la madre dice, he ahí a tu hijo.
Entonces, ahí se entrega a María la maternidad de la iglesia. El discípulo amado representa a todos los discípulos de Jesús, que somos los seguidores en la iglesia. Así que vamos a pedirle a ella, como madre de nuestra iglesia, que siga ayudando a la iglesia, que siga encaminando, que siga animando a la iglesia a seguir fieles a Jesús, fieles a su amor. No fieles a veces a nuestros intereses, a nuestros pensamientos, a nuestras ideas. No fieles a unas personas, porque a veces yo creo que es triste, pero a veces en la iglesia agarramos partido. Yo soy de fulano, yo soy de sutano. Y a veces, asociaciones o grupos. No, es que yo soy de este ministerio, soy de este grupo. Agarramos partidos dentro de la iglesia. Cuando el único partido, la única persona, el único camino que tenemos que seguir es a Cristo. Que ella nos ayude a entender eso. Que no, nuestra fe y nuestra confianza no tiene que estar ni en las instituciones, ni a los ministerios, ni en los grupos, ni en el sacerdote o en los sacerdotes, ni en el obispo hasta cierto punto, ¿no? Digo, lógicamente, no estoy diciendo tampoco que, bueno, que no, no que nos valgan, pero al final es Jesús. Al final es Jesús al que debemos de poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza y todas nuestras vidas. Pues felicitamos a aquellos que estén cumpliendo años en este día. A lo mejor, como es el día de la Virgen María, a lo mejor por todas las que se llaman Marías, a veces en algunos países latinoamericanos el nombre de María es muy común. Así que pues felicito a todas las Marías. Mi mamá creo que era María Leonor, así que, y bueno, a todas las Marías, que Dios les bendiga, Dios les ayude a ser como la Virgen María, una mujer que luchó, una mujer que estuvo firme, una mujer que supo hacer la voluntad de Dios. Y bueno, a todos los demás que estén cumpliendo años, a lo mejor Mario también pues es el nombre masculino de María. A lo mejor a todos los Marios también, que el Señor los bendiga, y a todos los que estén cumpliendo años. Dispongámonos pues para recibir nuestra vitamina de este día de hoy, vitamina para el alma. El alma a veces puede estar muy débil, el alma a veces puede sentir un poco de malestar que no sabemos ni de qué viene. A veces hay personas que me dicen, pues padre, la verdad que no sé, pero me siento mal. ¿Pero qué pasó? No sé. A veces ni sabemos ni qué, de dónde viene pues la situación. Y por eso hay que alimentarnos con la vitamina del alma, para que nos ayude a fortalecer lo que necesitamos. Y más si descubrimos qué es lo que necesitamos, es mucho mejor. Tampoco vivir como el que yo no sé. Bueno, pues medita, piénsale. A veces no queremos darnos cuenta y a veces sí sabemos cuál es el problema. Así que pidamos esta vitamina que nos nutra y que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Señor que constituyó a María, su madre, madre de la iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. Salve, madre, en la tierra de tus amores, te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía. Madre de Dios, madre mía, mientras mi vida alentare todo mi amor para ti. Mas si mi amor te olvidare, madre mía, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso himno dedicado a nuestra Madre Santísima.
Dice, en la tierra de tus amores se saludan los cantos que alza el amor. En el amor a Cristo sabemos que existe nuestro amor a María, porque por ser su madre. No porque María sea más que Jesús, no porque María sea a lo mejor Dios, ¿verdad? Que sabemos que no es, pero por el hecho de esta entrega radical, de este amor que sin lugar a dudas, si Jesús decimos que fue 100% Dios y 100% hombre, tuvo sentimientos humanos. Y a veces la conexión, sin lugar a dudas, de un hijo con la madre, pues es un amor que no tiene nombre. Así que por eso Jesús tuvo que amarla con toda su vida, con todas sus fuerzas. Digo, amó más a Dios, lógicamente, pero un amor de mamá, de hijo, de madre a hijo, de hijo a madre, Jesús tuvo que tener ese amor. Y bueno, y dice, reina de nuestras almas, flor de las flores, muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Porque aquí en la tierra a veces podemos ser muy frágiles, podemos a veces olvidarnos, nos olvidamos, pues lógicamente nos olvidamos de Dios, ¿verdad? A veces, así que, pues de María, pues también nos olvidamos. A veces, así que, pero en el cielo es donde la ama mejor, porque ahí está Jesús, ahí está Dios, que entre las criaturas no hubo criatura como ella. Y dice, bueno, me encanta esto, dice, mas si mi amor te olvidare, madre mía, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Que nuestra madre, sabemos que no nos olvida, nuestra madre, que es la madre de la iglesia, pues nos siga mostrando este amor que tiene también para nosotros a través de su intercesión ante Jesucristo. Hacemos el Salmo 28. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto. El Señor se sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles, el Señor destroza, el Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un bonito himno para empezar el día. Nosotros, hijos de Dios, aclamemos al Señor, aclamemos la gloria y el poder del Señor, aclamemos la gloria de su nombre y postrémonos ante el Señor. Qué bonita manera de iniciar este día, aclamando a Dios por todo lo que Él es. Dice, la voz del Señor es potente, es magnífica, descuaja los cedros del Líbano. El cedro es uno de los árboles grandes, fuertes, pero la voz del Señor pues tiene el poder de descuajar, dice, descuajar los cedros, que no es fácil, ¿verdad? Necesitan máquinas para hacerlo, pero Dios lo puede hacer con su pura voz, ¿verdad? Una forma simbólica muy bonita de decirlo.
Y bueno, él dice, el Señor da la fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Así termina este Salmo 28. Que el Señor nos dé la fuerza que necesitamos, como su pueblo, como pueblo de su propiedad, como pueblo que somos su iglesia, como pueblo que tenemos una madre que es María, y que el Señor nos bendiga con la paz, esta paz tan necesaria. Ayer el mismo Evangelio también decía, ¿verdad? La paz esté con ustedes, decía Jesús resucitado. Así que el Señor nos bendiga con su paz. No la paz del mundo, la paz que solamente Dios puede dar. Hacemos la lectura del libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con sus joyas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. María hace su Magnificat. En el libro de Lucas encontramos el Magnificat, que por lo regular se reza en las vísperas. Y basado en esta parte de Isaías, va también desbordo de gozo en el Señor y me alegro en mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novia que se adorna con sus joyas. Dios en su amor se ha mostrado esta predilección en María y la ha vestido de gala, la ha envuelto en un manto de triunfo y la ha vestido como una novia que se adorna con sus joyas. Esa es la belleza de María, que por su sencillez, no por su altanería, no por su soberbia, no por su orgullo, ella alcanzó esto, ¿verdad? Porque a veces queremos alcanzar posiciones en la vida con nuestra soberbia, con nuestra prepotencia, con nuestra vida que se impone, con nuestra, no sé, a veces hasta con nuestros gritos. Y no es la manera. En el reino de Dios así no se gana. Se gana a través desde la sencillez, sin lugar a dudas, desde la humildad. No estoy diciendo que vayamos todo el tiempo así, agachando la cabeza, con la cabeza en alto, pero siendo íntegros como María, siendo fieles como María. Respondemos a la palabra. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen se han vuelto a abrir a todos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, lo sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen se han vuelto a abrir a todos. Hacemos nuestras preces. En la memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia, pedimos, Señor, por la Madre de tu Hijo, escúchanos, para que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de María,
conserve y medite los misterios de la vida de Cristo y lleve a los hombres y mujeres a la buena noticia de la salvación. Para que los cristianos, como la madre de Jesús en Caná de Galilea, estemos atentos a las necesidades de los que nos rodean y sepamos acudir a la oración para saber ayudarles. Para que por la intercesión de María, que perseveró junto a los apóstoles a la espera del Espíritu Santo, los cristianos permanezcamos unidos y demos testimonio ante el mundo del amor que nos une. Para que los que sufren encuentren en María, a la que Jesús nos dio como madre, consuelo y refugio, y cuantos nos acogemos a su protección, no dejemos de ser para ellos signo de esperanza. Pues seguimos pidiendo por el fin de esta situación que estamos viviendo de la pandemia. Ahora con las situaciones también de esos disturbios, pedimos también que cese, pues, crear más males. Digo, de por sí no estamos en una buena posición, y para crear más males, yo creo que necesitamos ser un poco más astutos, más sabios, para decidir qué hacer en favor de la paz y de la justicia, pero de una manera que nos ayude a todos, y no buscar seguir perjudicando a alguien que a veces ni debe ni la teme. Pues pedimos por todo eso, roguemos al Señor. Señor, por la madre de tu Hijo, escúchanos. Pedimos por cada una de las familias que, pues, están viviendo momentos difíciles, ya sea de separación, de enojos, de malos entendidos, de situaciones en la familia que puede traer también esta situación de la pandemia, adicciones, abusos. Que el Señor siga fortaleciendo la familia, porque la familia es la célula de la sociedad, y mientras tengamos más familias sólidas, tendremos una sociedad más sólida. Que el Señor las bendiga a través de la intercesión de María. Roguemos al Señor. Señor, por la madre de tu Hijo, escúchanos. Pues ahora en silencio, cada quien ofrezca sus propias necesidades e intenciones. Pues por esas intenciones roguemos al Señor. Señor, por la madre de tu Hijo, escúchanos. Pues con esta confianza ofrecemos al Señor todas estas necesidades, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Saludamos a María en este día como madre de la Iglesia, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Dios Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó como madre nuestra a su propia madre, María Santísima, concédenos por su cooperación amorosa que tu Iglesia, siendo cada día más fecunda, se alegre por la santidad de sus hijos y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues el día de hoy les tengo algunos consejos de belleza. Me da risa porque pienso, no estudié ni cosmetología o otra clase de belleza. Bueno, pero así se llama la meditación del día de hoy. Y bueno, yo creo que hasta cierto punto, pues hay una cierta, ¿qué podríamos decir? A lo mejor en un sentido hay una cierta vanidad de querer vernos bien, de que los demás nos vean bien. Hay un cierto impulso de autoestima que nos llama a vernos bien, para sentirnos bien. Buscamos hasta cierto punto, pues sí, que nuestra apariencia física pues no se vea muy dado a la patada, como se podría decir, sino que al menos echar una peinadita para acá, un cepito para allá, querer arreglar a lo mejor algunas ciertas imperfecciones, querer cuidar el cuerpo con ejercicio para tener al menos un cuerpo pues que no se vea muy deforme, y no sé, digo, hasta cierto punto creo que puede estar conectado pensando como en el cuerpo, puede estar conectado con la salud. Si hacemos ejercicio, mantenemos un cuerpo pues saludable, que eso también nos beneficia a nosotros. Y a veces puede haber excesos. Igual, nuestra apariencia física, si le ponemos demasiado, yo creo que a veces hasta las personas no se ven bien. No sé, digo, a lo mejor quiero respetar cada postura que a veces cada quien tenga, pero algunas personas hasta se ven, digo, se ven hasta como ridículas o ridículos cuando ya es exagerado. Y uno dice, pues a lo mejor no hay necesidad de tanto, Pero, bueno, pues yo creo que sí hay como un sentido, y lo hablo así, como hay un sentido de querer verse bien para sentirse bien. Y por eso, no en sí, podemos decir, no es tan malo, porque también habla de que, pues queremos al menos como hijos de Dios también aparecer y cuidarnos, cuidar nuestra imagen, cuidar nuestra manera de vestir, porque a veces tener más pereza, o a veces puede ser nomás descuido. Personas que realmente se descuidan totalmente, que es símbolo para algunas personas hasta de depresión, de tristeza. Si no aprendemos a arreglar lo exterior, nunca vamos a arreglar lo interior a veces. Lógicamente, a veces tenemos que arreglar nuestro interior para que se arregle el exterior. Entonces es una situación a lo mejor que vale discutirla por más tiempo. Pero bueno, quiero leerles esto que se llaman consejos de belleza. Hoy voy a ser un experto en belleza. Y vamos a lo mejor a comentar algunas cosas. Voy a comentar algunas cosas que a lo mejor pienso desde mi punto de vista. Dice consejos de belleza. Dice, para labios atractivos, habla con palabras amables. Para ojos adorables, busca lo bueno en las personas. Para una figura esbelta, comparte tu comida con el hambriento. Para un cabello hermoso, deja que un niño pase sus dedos a través de ellos una vez al día. Para el porte, camina con el conocimiento de que nunca caminarás solo. Para las personas, aún más que las cosas, tienen que ser reafirmadas, renovadas, revitalizadas, reclamadas y redimidas. Nunca pases por encima de nadie. Recuerda, si alguna vez necesitas de una mano que te ayude, la encontrarás al final de tu propio brazo. A medida que envejeces,
descubrirás que tienes dos manos, una para ayudarte y otra para ayudar a los demás. La belleza de un hombre o de una mujer no está en la ropa que usa, la figura que él o ella tiene o la forma que peina su pelo. La belleza de una mujer o de un hombre debe verse en el interior de sus ojos, porque esa es la puerta del corazón, el lugar donde habita el amor. La belleza de una mujer o de un hombre no está en su rostro, porque la verdadera belleza está reflejada en su alma. El cuidado que amorosamente da, la pasión que él o ella muestra, la belleza de una mujer o de un hombre solo crece con el pasar de los años. Es interesante ver que, pues, si buscamos que las personas digan, wow, qué bonita boca tienes, y a veces hasta se dice, ¿eh?, cuando una persona a veces nomás dice maldición y dice, qué bonita boca tiene, ¿eh?, pero en el sentido negativo. Pero a lo mejor decir, mira, qué bonita boca tiene, porque habla puras palabras amables, puras cosas buenas. Palabras amables, yo creo que sí, ciertamente. El hablar palabras amables embellece nuestros labios. El tener unos ojos adorables, que a veces uno quisiera tener esos ojazos, ¿verdad? O que de cierto color. Pero para tener ojos adorables, busca lo bueno en las personas. No solamente busque lo negativo, no solamente busque a lo mejor cómo hacer el daño a los demás mirando. Para una figura esbelta, dice, comparte tu comida con el hambriento, porque así no todo tú te lo echas, sino lo compartes también con los demás. Para un cabello hermoso, dice, deja que un niño pase los dedos sobre ellos una vez al día. Digo, porque la caricia a lo mejor de un pequeño a lo mejor puede hacer sentir que, bueno, pues está la belleza, la inocencia. Así que, bueno, es una recomendación. Y dice, para el porte, dice, camina con el conocimiento de que nunca caminarás solo. Vamos, siéntete acompañado, Dios está contigo. No hay por qué caminar así. No hay por qué caminar a veces todo ahí como que todo está quebrado. Caminar con porte, sabiendo que uno camina con Dios, que Dios está con nosotros. No estamos solos, que el amor de otras personas también está con nosotros. Mantengamos el porte bien puesto. Dice, pues las personas aún más que las cosas, porque digo, a veces pareciera que reafirmamos más las cosas o vemos más las cosas que las personas. Dice, las personas más que las cosas tienen que ser reafirmadas, renovadas, revitalizadas, reclamadas y redimidas. Por lo tanto, nunca pases por encima de nadie. A veces vivimos en un mundo de competencia donde queremos sobrepasar a los demás, queremos sobrepasar a los demás. Y digo, no está hablando solamente de jerarquía. Está hablando a veces de seres humanos. A veces en nuestra ambición somos capaces de engañar, de mentir, de manipular, de controlar. No sé, todo por nuestro propio interés. O por un interés que si pensamos mejor, nos estamos equivocando. Decir, ah, no, es que por un interés justo. A lo mejor ni lo es. A lo mejor te has dejado engañar. Te has dejado mentir. Dice, recuerda, si alguna vez necesitas una mano que te ayude, está al final de tu propio brazo. A veces hay personas que están ahí para sostenerte, para ayudarte. Y uno no quiere. Uno no lo busca. Así que a veces puede estar ahí. Y esto me gusta, donde dice, cuando uno envejece se da cuenta que tiene dos manos, una para sostenerse y otra para ayudar a los demás. Y ciertamente a veces ahí van
con un bastón, y pero con el otro, pues ayudando a los demás. Dice él, y ahí empieza a hablar sobre la belleza del hombre o la mujer, que no está en las ropas que usa, no está en la figura que tiene, o la forma en que peina su pelo. Ahí no está la belleza del hombre o la mujer. Dice, la belleza de una mujer o de un hombre debe verse en el interior de sus ojos, porque ahí es la puerta del corazón, el lugar donde habita el amor. Ahí tenemos que ver esta, donde se tiene que ver la belleza de nosotros, ¿va? Dice, la belleza de una mujer o de un hombre no está en el rostro, porque la verdadera belleza está reflejada en su alma. Es mirar más allá de lo exterior. Es el cuidado que amorosamente da, la pasión que él o ella pone o muestra. Y la belleza de una mujer o de un hombre solo crece con el pasar de los años. Nos estamos, yo creo que cada vez que vamos creciendo, envejeciendo, agarrando más sabiduría, siendo más amables, nos estamos haciendo más bellos. Si con los años nos estamos siendo más amargados, más pesimistas, más peleoneros, más provocando división, más, tratando de amargarnos y de amargar la vida de los demás, nos estamos volviendo feos, horribles, dijera. Necesitamos ir creciendo en esta belleza, que al final la belleza por excelencia es la santidad. Esa es la belleza más grande que existe, el ser santos. No estoy hablando santos solamente de aquellos que están así, ¿verdad? Santos que viven la vida, que la viven en todo su esplendor, en toda su belleza. Los santos alegres, santos que brincan y gritan al mundo lo grande que es Dios, lo grande que es la misma creación. Por eso los santos, podríamos decir, pues son los hombres y las mujeres más bellos que han existido en el mundo. Por eso María es la mujer más hermosa que existe, la más bella. Y no estamos hablando del aspecto físico, sino por su alma, por su vida, por esta forma de entregar cuerpo y alma a Dios. Hagámonos hermosos, hagámonos bellos, hagámonos guapos por nuestra vida interior, por nuestra vida íntegra, por el cuidado que tenemos de nosotros mismos, el cuidado que tenemos de los demás, el cuidado que tenemos de hacer un mundo más mejor. Hagamos de este mundo un hermoso mundo, un bello mundo. Que Dios nos bendiga. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Pues estamos en el proceso de reabrir la parroquia. No tenemos fecha todavía, para que no vayan y dicen, oh, ya el padre dijo que ya se va a abrir. No tenemos fecha, pero estamos en el proceso. Sigan orando. Vamos a necesitar su ayuda de muchas maneras. Vamos a necesitar materiales, vamos a necesitar gente que se hagan voluntarios. Vamos a hablar a los ministerios, ojalá y nos puedan responder, que me imagino que sí, porque lo que tiene esta parroquia, porque es grande y amo, no sé, que la admiro esta parroquia, es esta fuerza de la gente, su generosidad, su entrega. Que Dios los siga bendiciendo, especialmente los ministerios. Ayer fue algo hermoso ver a algunas personas, faltaron muchísimas, yo creo. En comparación de lo que es la parroquia, faltaron muchísimas, pero fue un gran número de gente. Y pues sí, dio mucha alegría, mucha añoranza de extrañarlos, pero seguimos unidos en Cristo Jesús y María Santísima. Ahí nos encontramos en la hora del amor, que es la Eucaristía. Feliz día.